Good evening, everyone. Hello. Good evening, teacher. Pensé que no me escuchaba. Hi, good evening. How are you guys? How are you? Are you good? Fine, teacher. Okay. Okay, vamos a empezar entonces. Sean bienvenidos de nuevo. Welcome back to another class. Ya hoy es, today is Wednesday. Today is Wednesday and tomorrow. Mañana sería la última de esta semana, la clase. Y recuerden que hay puente, el lunes no va a haber clase, ¿ok? Se los recuerdo desde ahorita, el lunes no hay clase. Entonces los espero hasta el martes. Y nos reincorporamos el martes, seguimos hasta el viernes, ¿ok? Ok. Vamos a ver entonces. Nos quedamos acá en las prepositions of place. We were discussing about the prepositions of place to give directions in English. Estamos discutiendo sobre las preposiciones y les dije yo que eran las prepositions. En inglés las prepositions se usan para qué, les decía yo ayer. A ver, les decía que las prepositions, aquí lo dice en la diapositiva, la primera tiene que ser, expresan la posición de un elemento. Ya sea que ese elemento sea una persona, un objeto o un animal. Entonces podemos decir, está sobre, está debajo, está atrás, está adelante. Y veíamos ejemplos y hacíamos una actividad en donde ustedes iban a colocar las prepositions, las que les daba el librito ahí que les mostraba, en el mapa de la ciudad. Entonces veíamos ahí los lugares. Aquí les voy a mostrar the places. The places where. These were the places. Entonces teníamos que usar estas prepositions. On, les dije. Aunque significa sobre, y como podemos observar en la imagen, in the picture, on siempre se refiere cuando está sobre la calle, las calles, la avenida o la calle. Utilizamos, dice, on the corner, este bien específico, es en la esquina de, across from. Across from siempre es al pasarse la calle. Teníamos next to, que es contiguo o a la par de. Y between, que está entre dos lugares. Es decir, el objeto está en medio y hay otros dos lugares que están en medio de él. Entonces, veíamos acá the places. Vimos los places. Vimos acá. La mayoría terminó acá. Entonces, vamos a ver aquí los que estaban acá. Los que están ahorita son 11. Ok. Bueno, veíamos aquí, vamos a hacer un repaso. Vamos a observar muy bien la imagen, the map, y vamos a ver. Hace mención de la coffee shop, fue la primera. The movie theater, the gas station, the post office, and the bank. Ahora, la primera dice que la coffee shop estaba sobre esta calle, sobre la Second Avenue está la coffee shop. Y está a la par de the shoe store. Ahora, the movie theater is, decíamos, me voy a buscar el teatro. El teatro está viendo al frente del parque. O sea, le queda al frente al parque. Pero también está en una esquina. Look. Podemos observar acá. The movie theater también se encuentra en una esquina porque esta parte que vemos acá, que dice Park Street,
es una calle. Entonces, por lo tanto, el movie theater se encuentra solito en esta cuadra. Podríamos decir también que puede ser the movie theater is on the corner of Park y Main, porque acá está Park y este es Main. It's on the corner of. Luego sería la siguiente. It's across from the park. The gas station is. Vamos a ver la gas station. A ver si me ayudan acá. Ya están incorporando más. Podemos observar que gas station está en la esquina. Está en la esquina. De este lado, al cruzar la calle, está el parking lot. Al cruzarse la calle del otro lado está el hospital. ¿Yes? Y podemos observar también que está sobre la First Avenue. ¿Yes? Entonces, a ver cómo lo hicieron ustedes en el ejercicio de ayer. ¿Cómo quedaría the number three? The gas station is. Help me, please. Could you help me? I need a volunteer. Necesito un voluntario que me diga cuál fue la que puso en la number three. On the corner. The gas station is It's on the corner. on the corner. Acuérdense, tienen que leer la parte que va después. Dice que la gas station está The y luego parking dice, lot. ajá, entonces the parking lot está al otro lado de la calle. Está al otro lado de la gas station. Porque la gas station está en la corner. En este caso, si queremos utilizar on the corner, decimos the gas station is on the corner of First Avenue. Está en la esquina de First Avenue and Center Street, para decir que está en la esquina. Pero en este caso yo le digo en español, gas station is, la estación de gasolina está al cruzarse el parking lot. Acá dice the gas station is, ajá, luego dice it's Across. across from, yes, Yo le puse versus, across from, le puse yo. yes, porque se está, ajá, está al cruzarse la calle del parking lot. Muy bien. Luego dice it está, dice de nuevo, en First and Center. ¿Cuál es la First? Esta es la primera avenida y esta es la Center Street. Entonces está on, sobre esas dos calles. Yes. On Fish Ave. On, yes, very good. On First and Center. Muy bien. Number four. The post office. Ahora me voy a buscar la post office y vemos también acá que está en una esquinita la post office. Está a la par del hospital. Yes. Y está sobre la Center Street and Second Avenue también. Acá podemos decir que está en la esquina, está a la par de, está al cruzarse en la calle de, también podemos decir la bookstore. En este caso, ¿cuál es la que pide? The post office, ajá. Entonces pide que está sobre esta, yes, en esta. Entonces diría, the post office is on center and second, yes, center and second. Está sobre esas dos calles, esa calle y esa avenida. Luego digo, está, it's el hospital. Next. Next to, very good. Está a la par o contiguo al hospital. Very good. Ahora, number five. The bank is. El banco lo podemos observar. Este banco está bien fácil porque está en medio de dos places. ¿Cuáles son esos places? The department store and the restaurant. Yes. ¿Y cómo dirían entonces? The bank is. Is between. Yes. Between. Excellent. Between. Está sobre estos dos. En medio de esos dos. Yes. Is between the restaurant and the department store. Luego dice al final. It está. Acá está, miren. Yes. Sería. Está sobre la calle, la Main
sobre la principal. Very good. ¿Ok? La agarramos ahí más o menos, ¿verdad? ¿Cómo decir las prepositions? Utilizamos nada más las que estábamos acá. Next to, between, on the corner of, and on. ¿Yes? ¿Hay alguna pregunta sobre esto hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. Ok. Vamos a ver. Ahora, les pregunto yo. Esta parte digamos que podría no solo haber una forma de decirlo, porque podríamos decir que está a la par de otro lado, ¿verdad? ¿Sí? No hay única forma de decirlo, por decirlo así. Ajá, no hay una única forma, así como lo dice usted. De aquí se lo digo porque aquí está pidiendo exactamente. Les dije, sí. Tiene que estar a la par de y después de. Pero sí. Si en algún dado momento una persona le llega a preguntar, hey, and could you tell me where is the hospital? Ustedes se tienen que primero que ubicar. Depende de dónde estén ubicados ustedes, es que le van a dar esa dirección y puede tomar ya sea esta o la otra. Se puede decir de varias formas, ¿yes? Entonces tenemos acá, where are these places on the map? ¿Dónde están estos lugares en este mapa? Por ejemplo, where is the park? Yo les pregunto, where is the park? A ver si me pueden decir ahí. Where is the park? Ustedes me tendrían que decir, por ejemplo, the park is on First Avenue and Main Street. Podría decir también, is across from the movie theater. Podría hacerlo, ¿verdad? También across from the department store también podría ser. Luego vengo yo y me voy a la siguiente, the drugstore. Vengo y me pongo a buscar dónde está la drugstore. Ah, acá está. Davis drugstore. Entonces, observamos aquí. Yo les pregunto, where is the drugstore? Ustedes me pueden decir, dependiendo, ¿verdad? Si me quieren decir que está, pueden decirme de varias formas, que está sobre esta y esta, que está a la par de, enfrente de. Lo pueden decir ustedes también. Vamos a ver cuál me pueden decir. Yo les pregunto, where is the drugstore? The drugstore is on the Second Avenue. Yes, very good. The drugstore is on the Second Avenue. Está sobre esa avenida, yes. También podríamos decir, como pueden observar aquí ustedes, que está en la esquina. Está en la esquina de la Second y la Center Street. También lo podría decir de esa forma. O lo puedo decir también. It's que está a la par del supermarket. ¿Yes? O cruzándose la calle de la bookstore. ¿Ven cómo lo puedo decir yo de varias formas? Ahí dependiendo. Podríamos decir que está enfrente también del restaurante de María. Enfrente. No está muy enfrente, si lo podemos ver. Podemos decir que está across from, también podría ser, porque enfrente tiene que quedar cabal, los dos ahí cabalitos viéndose. Ajá. Entonces puede decir que está across from, cruzándose la calle del supermercado. Podría ser también, yes. Entonces, ¿cuál es el siguiente? The bookstore. Ok, the bookstore. Where is the bookstore? The bookstore, les pregunto. Podemos observar acá. The bookstore está en una esquina. Está solito. No hay otro lugar ahí que se reconozca. Entonces, no debería de tener un between porque no está entre dos edificios. Tampoco está a la par de otro edificio conocido. Entonces, podría decir que está en la... A ver. Enter sign. ¿Cómo? Repeat. Please. On Center. On Street. Second Avenue. Very good. Ajá. Esa podría ser una opción. Luego puedo decir on the corner of Center and Second. Podría decir, ¿verdad?
O puedo decir in the call center. On the, Second and Central Avenue. Luego puedo decir también is across from David's drugstore. Or across from the post office. ¿Ya? Ahora vamos a la siguiente. La otra es the hospital. Where is the hospital? Where next is the hospital? Next to. Yes. Next to. Next to the. No sé, no lo veo. Post office, dice. Post office. Next to post office. The hospital is next to the post office. Very good. Pueden decir también, the hospital is on Center Street, porque está ubicada sobre esta calle. Yes, on Center también está ubicado en la esquina. Podemos decir que está on the corner of Center and First. Bueno, ok. Luego vamos con the shoe store. The shoe store is here. Aquí está. A la par de the coffee shop. ¿Cómo digo a la par? Next to. Next to. Entonces yo diría the shoe store is next to the coffee shop. Next to the coffee shop. Very good. The shoe store is next to the coffee shop. También podría decir is in front of the supermarket. Aquí está el supermercado. En este caso, podría decir como el teatro está viendo hacia el parque, esta parte de atrás le queda, o sea, diría yo, is behind the theater. Is behind the movie theater. Porque aquí le está dando la espalda el cine. Quedaría atrás. En el caso de que yo esté enfrente, diría, enfrente del movie theater, diría que está behind the movie theater. Se podría decir así también, porque pueden observar aquí que están entrando. El movie theater está viendo al frente así para el parque. Entonces, por lo tanto, the shoe store está behind, está detrás. ¿Ok? Ok, vamos a continuar entonces. Y vamos a ver acá. Ahora, giving directions. Estábamos practicando un poco de cómo dar las direcciones en un lugar específico, pero para eso necesitamos saber cómo decir, cómo se dice, gire a la derecha, váyase recto, pase por el redondel, cruce a la izquierda, etc. Entonces, para eso necesitan saber el vocabulario. Yes, entonces tenemos unas pocas acá. Tenemos la primera que dice go straight y la flechita indica hacia allá. Significa que vaya. A ver quién me puede decir. Derecho. Vaya derecho o vaya recto, como le decimos aquí nosotros, ¿verdad? Aquí vaya recto, le dice. O sea, derecho. No se desvíe, vaya derecho. Tenemos turn right. A ver, ¿qué significa? Cruzar a la derecha. Cruzar a la derecha. Cruzar a la derecha o gire a la derecha, ¿yes? Turn left. Cruzar a la izquierda. Cruzar a la izquierda, ¿yes? Y tenemos este que dice U-turn, que es... Gira. El retorno, ¿yes? El que le dicen el famoso retorno, ¿verdad? Tenemos go past, o sea... ¿Ven la flechita? Ahí está la casita y dice que la flechita va pasando. ¿Yes? La siguiente es cross. Cross es cruzarse. Nada, simplemente cruzarse. Cross. Tenemos a cross from, que la vimos en la clase de ayer. Next to también la vimos. Tenemos on o at the corner. También la vimos. Que es sobre o en la esquina. Y tenemos esta que dice, take the first right. Toma la primera a la derecha. O podríamos decir, at the roundabout. ¿Qué significa roundabout? A ver qué me dicen. La rotonda. La rotonda, yes. La rotonda. Take the first exit.
toma la primera salida. Entonces, esto es un poquito de vocabulario que vamos a ver. Ahora, este casi no se ve, se ve un poco borroso. Pero estas son las preposiciones que se usan más para dar las directions en inglés. Por ejemplo, está between, ya se los dije, se los mostré, tenemos next to, behind, no se las, se las mostré, pero no la practicamos mucho. Está in front of, que es opuesto, ¿verdad? Enfrente. Tenemos near. ¿Qué significa near? Cerca. Cerca, yes, very good. Y far es lo opuesto, lejos. ¿Verdad? Lejos. Tenemos on the corner, en la esquina. Left and right, izquierda, derecha. Straight, o sea, recto. Stay on this road, don't turn. Que se mantenga siempre derecho, así recto, que no se desvíe. Entonces, estas son las preposiciones más comunes que se usan para decir dónde se encuentra un lugar. O sea, giving directions in English. Ahora, ¿cuáles son los lugares que se vieron, que ustedes pudieron observar en el mapa? En una ciudad podemos encontrar infinidad de lugares, ¿verdad? Está obviamente el banco, the bank, the post office, the bus stop, the park, the museum. En este caso, acá cerca, casi no tenemos, ¿verdad? Tenemos el city center o downtown, the subway station, tampoco tenemos, and the mall. El mall, casi siempre todos se encuentran en el mismo lugar. Entonces, no hay por dónde perder. La mayoría dice, ah, es next to the supermarket, podemos decir. It's between the bank and the library, podría decir. Ahora, tenemos más vocabulario. Esto es sobre, vamos a ver, tenemos las traffic lights. ¿Ya saben qué significan traffic lights? Yes. Do you know the meaning semáforo. Of traffic? Sí, el semáforo, yes. Semáforo. Tenemos las crossroads. Dice, ¿dónde? Where two roads meet. Donde las dos calles se encuentran. ¿Cómo se le llama eso en español? Cuando hay dos calles que se encuentran. Intersección. La intersección. El cruce. El cruce. Yes. El roundabout, que ya me dijeron. Roundabout. ¿Qué es roundabout? Ajá. What is roundabout? Me lo acaban de decir. Rotonda. Antes. La rotonda. La rotonda. La rotonda. Ahí cuando dicen, toma la rotonda, la primera salida, la segunda, la tercera. Yes, the street es la más común. Street es la calle. Calle. And the avenue. Avenue, avenida. La avenida. Highway. El freeway, que quiero decir. Highway. Carretera. La carretera o la autopista. Autopista. A fast road connecting cities with two or three lanes. Usualmente son autopistas, ¿verdad? Porque las autopistas son las que tienen de dos a más. Entonces, por eso les decimos highway. Tenemos block, que es una área de edificios en una ciudad, between four roads, entre cuatro calles, el bloque. Funnel, es el, la misma palabra se puede decir en español en túnel. ¿Yes? Esto es más vocabulario. Vamos a continuar con la siguiente acá. Ahora, ¿cómo van a decir ustedes? ¿Cómo van a preguntar dónde se encuentra un lugar en específico? Podemos decir las siguientes expresiones para preguntar, o si ando perdido en una ciudad, necesito preguntar dónde queda el banco, dónde queda el parque, la iglesia. Y puedo decir de la siguiente forma. How do I get to the police station? What's the best way to get to the supermarket? Where is the church? Could you tell me where the shoe store is? Do you know where the post office is? Where can I find the nearest bakery? Entonces,
Ustedes lo pueden decir o simplemente hello, pueden decirle a alguien hi, hello. No, es que ando con gripe. Sí. Where is the supermarket or the park, the city hall? Entonces, para eso son estas frases. Para que ustedes puedan preguntar dónde se encuentran los lugares. Vamos a ver. Ahora, vamos a ir a ver un video en la plataforma. Que es este. Additionally, to practice. Hi everyone, this class you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice conversations which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is it logged here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? If you mention a place. Or how can I get to? Then we mention a place. Four answers. Walk up. Go up. Walk down. Go down. Turn left on. Turn right on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions. Walk up or go up. First thing we want to do when giving directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center? Or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral. And we want to get to New York Public Library. The question, how do I get to New York Public Library? Or how can I get to New York Public Library? First instruction would be walk down Fifth Avenue or go down Fifth Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library? For that, we will use the vocabulary turn right on or turn left on, depending on where our destination is. So to answer that question, we will say turn right on 42nd Street.
So what is the last step after turning right 42nd Street? For that, we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case, it's on the left. Now it's your turn to practice. I will... Okay. Vamos aquí al vocabulario que estaba right here. Okay, chicos. Aquí, como les iba diciendo, ¿cómo voy a decir para preguntar en inglés, para preguntar sobre cómo llegar a un lugar? Por ejemplo, puedo decirlo yo, how do I get to? Y le pongo el lugar, the place. Por ejemplo, puede ser la iglesia, el parque, el city hall, el hospital. También puedo decir, how can I get to? Y ponemos el nombre del lugar al que queremos llegar. Entonces, para las respuestas usábamos, estaba diciendo que usábamos este vocabulario de acá. Vamos a ver si se recuerdan qué significa walk up. Walk up, ¿qué dijo, qué significaba en español? Si pusieron atención. Como caminar hacia arriba. Caminar hacia arriba. Yes. Y go up. Es casi lo mismo, similar, ¿verdad? Caminar hacia arriba y go up es. Como ve hacia arriba o sigue hacia arriba. O subir. Go up es subir. O sea, que suban. Go up, subir y caminar hacia arriba. Tenemos walk down. Walk down, a ver si pusieron atención. Caminar hacia abajo. Yes. And go down. Bajar. Bajar. Go down es bajar. Yes. Ok, o sea, tienen, este, digamos que hay una cuesta también, la tienen que bajar. Y si hay una cuesta, la tienen que subir, go up. Decimos también la siguiente, turn left on. Eso es fácil. This is easy. ¿Qué significaba? Gira a la izquierda. Gira, izquierda. O gira sobre la izquierda. Gira a la izquierda y la siguiente es gira a la derecha. Yes. On the right and on the left. Yes. Sobre la izquierda, sobre la derecha. Yes. Muy bien. Excellent. Mm-hmm. Ok, vamos a ver entonces si quiero mostrar acá. A ver a este. Bueno, vamos a seguir aquí. Ok. Ahora sí. Les quiero poner el audio acá. Dice, este sería, van a prestar atención ustedes. Les voy a poner el audio, pero primero vamos a estudiar este mapita. Estudiémoslo bien, vamos a verlo. Digo, aquí está el zoológico, está on the corner. ¿Cuáles son los nombres de las calles? Tenemos la que se llama West Street, tenemos esta que se llama South Street y esta que es la East Street. Entonces, dentro de los places que podemos observar on the map, tenemos the school, tenemos the bus station, tenemos the police station, tenemos the supermarket, the bowling alley, the hospital, the bookstore, the city hall, the library, the post office, the bar, the bank, and the hotel. Yes? Entonces, podemos observar aquí que hay varios lugares. Entonces, estudiémoslo, vamos a ver. Primero les quiero explicar acá qué es lo que van a hacer. Obviamente, aquí me van a decir la primera. Dice que the hotel is next to the, y vamos a ir a buscarlo. ¿Dónde está el hotel? Dice, the hotel, digo, is next to the. Voy a buscarme el hotel. Me ubico ya, estoy aquí. The hotel is next to the bank. Next to the bank. Very good, yes. Okay, la siguiente sería, the zoo is, y dice the police station. Ahora, me voy a buscar el zoo, el zoológico. The zoo is, dice. In front of. The zoo is in front of. ¿Cuál preposición utilizaría acá? Do you remember the preposition? Across from? Across from. Across from. Across.
The police station, porque aquí dice the police station, yes? Okay, number three. En la number three dice the, y me voy a ir a buscar el lugar, pero voy a tener que buscar entre cuáles tiene que estar. Dice que tiene que estar, está entre la post office and the supermarket. Me voy a buscar, ¿dónde está la post office y la supermarket? Aquí está, the post office. Hospital. Vamos a ver, post office and hospital. Supermarket. The house. Where is this? Yes. Entonces, the post office and the supermarket. En ese caso sería the hospital. Hospital. Yes. The supermarket and the post office. Ahora, number four. Number four dice, the bowling alley is on. ¿Dónde está el bowling alley? It's on. West Street. West Street. West Street. Very good. Yes. Yeah. West Street. Muy bien. Very good. And number five. There, y digo, corner of a street and street. Pero para eso, esto lo tenemos que escuchar. Así que vamos a ver si les comparto acá el listening que van a tener que escuchar para contestar el number, permítame, number five. Number five, vamos a escuchar entonces. Presten atención. Number one, between the post office and the... Number four, the bowling alley is on East Street. Number five, the bar is on the corner of West Street and East Street. Okay, vamos a ver si les quedó. ¿Qué dijo? ¿En el The bar is on West Street and South Street. Está en la esquina. Yes, very good. El bar está sobre la esquina de West Street and South Street. Vamos a ver la siguiente. Estudiemos la number six. La number six solo, miren cómo se van quitando a medida vamos avanzando. Entonces la six es la última que les agrega palabritas. Aquí pide enfrente de. Vamos a ver qué es lo que dice el audio. Number six, City Hall is in front of the library. A ver, ¿cuál City dijo? Hall is in front. City Hall is front of, is front of library. The library. Yes. City Hall is in front of. Vamos a ir a buscar el mapa. Where is the City Hall? Podemos observar, acá está the City Hall. City Hall is in front of the library. En este caso, library. Story live, perdón, acá está. It's in front of the library. Mm. Yes. Ok, vamos a ver. Number seven ya no tiene nada. Vamos a ver si se recuerdan de lo que dice. Number seven. The hospital is near the bus station. Ok, ¿cómo dijo la number the seven? Hospital. The hospital? The hospital is next to bus station. Bus station. The hospital is next to station. The hospital is police station. Ajá, the hospital is, ajá, y lo demás. No prestaron atención. Vamos a volver a escuchar, vamos a ver. The hospital is near the bus station. It's near. Near. The hospital is near. Is near. Near. Ajá, está cerca. Podríamos decir también que está cerca de la police station. The bus station. The bus station. Police station. Vamos a escuchar de nuevo. Dice police station. Number seven.
hospital is near the bus station. Ah, bus station. Bus station. Bus station. Está cerca. Es decir, la bus station sí está between the school and the police station. Pero el hospital está un poco cerca, dice. Vamos a la number 8. Number 8. The zoo is behind the post office. Ajá, vamos the a ver. Zoo is behind the post office. Where is the post office? Nos ubicamos acá, ajá. The zoo is behind. Si estamos ubicados aquí en la post office, yo puedo decir que está behind the post office. The zoo está behind the post office. Si me ubico de este lado. Pero si me ubico de esta esquina, yo lo diría completamente diferente, ¿verdad? Ya no diría behind, sino que diría que está on the corner of East and South Street. On East Street and South Street. Ajá, lo puedo decir de esa forma también. Depende de donde yo esté, ¿verdad? Donde esté ubicada. Luego vamos a la number 9. Number 9. The bowling alley is behind the bookstore. The bowling alley is the bowling is behind the bookstore. Behind the bookstore. Behind the bookstore. Ahora bien, también, si yo me ubico aquí enfrente de la bookstore, yo diría que, y estoy buscando el bowling alley, yo diría que está behind the bookstore. Si yo voy buscando el bowling alley, estoy ubicada aquí enfrente de la bookstore, yo diría que está behind the bookstore, ¿yes? Entonces, por eso lo dice. Vamos a ver la última. Number 10. The school is between the bus station and the police station. The school is between the bus station and police station. Aquí era de falso y verdadero. Está preguntando, dice. ¿Qué dice acá? Que si la escuela estaba, dice, entre la estación de bus o la estación de policía, y es falso. Yes. Entonces nos vamos acá a la 9. Me pregunta si era falso o verdadero. No, perdón, la 10. En la 10 la vamos a volver a escuchar. Y dice, y me van a decir ustedes si es falso o verdadero. The school is between the bus station and the police station. ¿Es falso? False. It's false. Or is true or false? False. 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 False porque no está entre esos. La escuela no está behind the bus station. Se puede decir, ¿verdad? The school is behind the bus station or across from the supermarket. Yes. Ok, vamos a ver entonces, continuemos con los exercises. Ok, ahora vamos con las, estas son las, at the end, es al final, vamos a ver, pero primero vamos a ver, a terminar este de acá. Ok, vamos a ver. Estamos ubicados, ahora vamos a usar el chat. Cada uno me va a responder. Estamos viendo acá la imagen. Están los lugares. Ustedes los pueden observar. Véanlos cuidadosamente. Y nos vamos a ubicar acá. Acá estamos. Donde está, les dice, you are here. Nosotros estamos aquí. Yo estoy aquí. Ubicándonos, ¿verdad? Para saber para dónde vamos a agarrar. Entonces, veamos este que dice, walk along Oxford Street. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a leer y ustedes me van a decir la respuesta. Por ejemplo, este dice que camine hacia arriba, está por la calle Queen Street. ¿Cuál es el lugar? Y ustedes me van a poner, por ejemplo, el supermarket, the park. Esto quiere decir the airport. Este es the train station, the museum, the library es este. Tenemos acá... Este es el bank, el restaurant, el supermarket, the hospital, the gas station. Este creo que no lo menciona. Este sería the parking lot, the park and the jewelry.
Ahora, vamos a ver, leamos cuidadosamente y ustedes me van a escribir en el chat cuál piensan que es la respuesta correcta. ¿Cuál es el lugar al que está mencionando eso? Walk along Oxford Street. Que me vaya recto hacia la Oxford Street. Vengo yo, pero yo estoy ubicada aquí. Que me vaya recto, dice. Sobre la Oxford Street. Dice que está, is next to the jewelry. Está a la par de la joyería. Opposite the train station. Ok, escríbanmelo ahora ustedes en el chat. A ver. Analicen ahí y me lo escriben en el chat. ¿Cuál es el que piensan ustedes? The park, the bus station. The park, yes. Ah, recuérdense, ustedes están ubicados acá. Y dice, walk along, es que sigan caminando, dice, sobre la Oxford Street. Vengo yo, entonces, camino. Vengo y me dice, is next to the jewelry, está a la par de la joyería. Ajá, vengo yo, ah, ok, me quedo acá. Y luego dice, enfrente de o opuesto de la train station. ¿Cuál sería? Obviamente, the park. Yes. Ahora, vamos a ver la respuesta. The answer. The park. Muy bien. Ahora, continuemos con la siguiente. Es la misma. Ahora dice, estén listos para escribir ustedes el lugar en el chat. Dice, turn right. Yo estoy ubicada aquí. Entonces me dice que gire a la derecha. Turn right, dice. Yo giro a la derecha sobre la King Street. Ajá, dice. And then take the first street. Y luego toma la primera calle a la izquierda. Y luego dice, it's on your right next to the hospital. Escriban ahí. ¿Cuál piensan ustedes que es? Vaya, digo, estoy ubicada acá. Me voy, dice, y tengo que girar a la derecha. Luego tomo la primera calle a la izquierda y dice, it's on your right next to the hospital. Está a la derecha, cerca, a la par del hospital. There, yes, very good. There, muy bien, excellent guys. Very good. Vamos a esperar que escriban los demás. Yes. Very good. Okay. Yes. Muy bien. Vamos a ver. The answer is supermarket. Very good, guys. Muy bien. Vamos a ver. Let's continue with the next one. Ahora dice. Go along this street. Siempre me ubico acá yo. Aquí estoy, miren. Acá estoy. Go along, dice, this street. Walk past the train station. It's on your left, opposite the car park. Vamos a ver. Se la voy a dejar esto solito a ustedes, a ver si la pueden decir. Escríbanla en el chat. Come on, you can do it. Go along this street. Yo soy ubicada acá. Walk past the train station. Ajá, me paso, dice. It's on your left. Está a la izquierda. Opposite the car station, the car park. Okay, muy bien. Very good. You are very intelligent, guys. Muy bien. Vamos a ver los demás. ¿Qué dicen? Mm-hmm. Yes. Very good. Okay. Vamos a ver la siguiente. Entonces, veamos. The correct answer is the airport. Excellent. Okay. Vamos, creo que esta es la última. Oops. Se me salió eso, creo que ya me la dieron. Okay. Ya es trampa eso.
Vamos a ver. Ya fue trampa esa. Permítanme, pues. Vamos a ver quién nos escribió. Restaurant. Ay, ya la vieron por eso. Es una trampa. Vamos a ver. Bueno, si ya la vieron, entonces vamos a ver. Creo que será la última. Permítanme, permítanme. Ok, pues vamos. Esta era la otra, así en inglés. Basta, permítame, lo voy a usar. Creo que era de los primeros. Vaya, acá está. Ups. Permítanme un momento. Acá está. Ok. Bueno. Creo que se está compartiendo, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar ahí si pueden ver la... Yes or no? Hello? Yes. ¿Pueden observar yes, yes, la pantalla? Yes. Yes. Ok, yes. Vamos a ver. Muy bien. Vaya, estamos viendo acá. Seguimos acá. Voy a poner esto acá. Yes. Vamos a seguir. Ok, dice, eso ya se lo enseñé y me dijeron que era el park. Vamos a continuar a la next question. Y la segunda decía turn right. Esta me la contestaron bien y dijeron que era supermarket. Ahora vamos, go along this street, go past the train. Y dijeron airport. Next question. Ahora, ajá. Take the first right on the, perdón, take the first turning on the right. Vamos a leer esta. Take the first turning. Y me van a escribir en el chat ahí cuál piensan ustedes que la respuesta es, que es la respuesta. Take the first turning. Acuérdense, estoy ubicada acá. Aquí estoy. Digo, take the first turning. Turning es giro, vuelta. On the right. It's on your right between the tourist office and the bank. Tourist office es esta. Y the bank es esta. O sea, voy a tomar el primer giro a la derecha, dice. Luego está a la derecha entre la oficina turista y the bank. A ver. The restaurant. The restaurant, very good. Aquí le daría yo restaurant. Good, very good. Muy bien. Vamos a ver entonces la next. Ok, vamos a ver. Esta. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Go straight on. Sigo acá, ¿verdad? Go straight on and take the second turning. Tomo la segunda salida. O la segunda vuelta. Perdón. On the right. Siempre a la derecha. Y, ay, ya me contestaron. It's on the left. Está a la izquierda, opuesto al hospital. Which is the gas. Petrol station es lo mismo. Petrol se dice en el British y gas station se dice en English. Vamos a ver. ¿Qué dicen? Good, dice. Ok, vamos a la última. This is the last one. Dice, go along this street. Go along. Sigo caminando recto, dice. Walk past the park. El paso del parque, dice. It's on your right. Está a la derecha, opuesto al airport.
Is that the bakery, train station o car park? Car park. Parking lot también. Car park es lo mismo que parking lot. Lo que pasa que este se diferencian porque uno es el British y el otro es America. Por eso es que se dicen de diferentes formas, pero tienen el mismo significado en español. The car park. Y parking sería lo mismo. También, the parking lot, the car park, se puede también. The parking lot. Okay, muy bien. Yes. Okay, very good, guys. Bueno, entonces, vamos a ver. It's almost time. Casi es tiempo, ¿verdad? Ya se hace. Bueno, recordarles. Les recuerdo a todos. Les sigo recordando a todos. Que el lunes no hay clase, ¿ok? Este lunes que viene, o sea, es decir, el primero no hay clase, ¿yes? Entonces, solo nos falta mañana jueves, Thursday, mañana obviamente va a ser la, vamos a tener la clase normal, y después del Thursday nos vemos hasta el martes, ¿ok? ¿Yes? No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta el momento. Mañana no tendremos clases, profe. ¿Cómo no? Mañana sí. Mañana vamos a hacer el repaso del midterm. Todavía me falta la actividad acá. Permítanme. Me hace falta terminar con ustedes este knowledge check. Es un audio. Creo que ya todos lo terminaron, ¿verdad? Ya lo hicieron. Luego vamos con esta. Dice, you will develop skills in reading for details and making inferences. Vamos a ver este último video mañana y vamos a ver qué es lo que pide acá. Luego nos vamos a ir al midterm exam y vamos a ver si tengo problemas aquí, siempre me da este problema. Vamos a tratar de realizarlo a ver cómo estamos, ¿verdad? Vamos a dar un feedback de todo lo que hemos visto también, ¿ok? No sé si tenemos preguntas. Mañana sí hay clases. Tomorrow. Viernes no. Viernes no. Pero por este viernes no, de esta semana no. Solamente mañana. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow and... Luego, después de mañana, los veo hasta el martes, les dije, ¿ok? No sé si tienen más preguntas. No more questions. No more. No more. No questions. No questions. No questions. Okay. Si no hay questions, entonces, I will see you tomorrow. Los veo mañana. Yes? Thank you. Okay. Yeah. Have a good night. Thank you, teacher. Bye. Take care. Bye. Take care. Good night. Good night. Good night.